¿Ya tiene algún avance? Estoy en la sala del generador. Lafayette y yo vamos a dividir nuestra búsqueda. Uy, mademoiselle, pero aún no he encontrado resistencia. Sabía que yo llegaría antes. Recuerde, la juventud siempre gana. Entre los fugitivos. Más bien hay más de uno. Mademoiselle, ¿está cerca de su ubicación? ¿Dónde está bloqueado? Podría tardar en llegar a él. Casi llego. Monsieur. ¿Qué sucedió? Maté casi a todos. El último logró escapar. Y Grain, su pistola eléctrica. Subiré al nivel de la calle e iré tras él. Ustedes intercéptenlo. Entendido. Thank you.
¡Vamos! ¿Están todos bien? Sí. Percival, hemos neutralizado la amenaza. Bien. Logré capturar a uno de los híbridos. Nos reuniremos en Regent Street. Responda. Vamos. Señor, ¿qué hacemos con él? Webmister, a las tumbas. Luego nos encargaremos de él. Ah, Sir Percival. Pensé que la Orden de los Caballeros Reales de Su Majestad estaría envuelta en esta reyerta. Teníamos sospechas de una incursión rebelde, comisionado. Una conjetura elemental. En ese caso, tal vez esto sea de su interés. Whitechapel. Puramente circunstancial, claro. Le llamo evidencia. Bueno, la evidencia circunstancial puede ser engañosa. Sir Percival, puede creer que apunta en una dirección, pero cambie su punto de vista y podría darse cuenta de que apunta de forma no menos comprometedora hacia otra totalmente distinta. Por favor, deleíteme con sus reflexiones, comisionado. Primero la rebelión, y luego este Jack, y las muertes del destripador. Y ahora esto. ¿No es extraño que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de nuestros problemas recientes? Hay que examinar todas las pistas. Hay reunión del Consejo en 2 días. Si pudiera honrarnos presentando sus hallazgos, estaré en Westminster. Por aquí, señor. Si me disculpa. ¿Dónde ha estado? Maldito tráfico londinense. Moon General, ¿qué fue de los otros híbridos que escaparon por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. Minato de Bois de Depositivo, monsieur. Marquis. Nous ne changeons pas de cercle sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise à un moment opportun. Mon général, me guiaré por sus consejos. Espero comprenda que esto debe permanecer como un asunto policial por el momento. Por supuesto. Algo anda mal. El bajo mundo en Whitechapel es conocido por darle cobijo a la rebelión. Justo lo que me preocupa. ¿Y por qué encontramos tantos híbridos en Bedlam? Debemos descubrir cosas nosotros mismos. Ya escuchó al inspector Doyle. Ahora es una investigación policial. Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas. Percival tiene razón. Hay que llevar este asunto ante el Consejo. Muchos siglos han pasado. Pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el Rey Arturo. ¡Alabado sea su nombre! ¿Es cierto? ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy, ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso, la plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones. No se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados no olviden que la amenaza de nuestra orden no solo proviene del exterior, sino del interior. Debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival.
Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings, Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo. Muy bien. ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de su majestad acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor o en contra? ¡No! ¡Sí! En contra, entonces. ¡Se levanta el consejo! Nuestra orden es muy prudente, Grayson. Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastian. Maldita precaución. Sir Percival está muy alterado. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. ¿Qué conclusión sacan de esto? Percival tiene la intención de seguir con su investigación. Ya oyó al canciller. El consejo no lo autorizará. Nuestro hermano está acostumbrado a desobedecer sus órdenes. Más de uno se está cansando de la desobediencia de Percival. Puede que nos queden pocas opciones. Hemos trabajado con menos que eso, aunque no siempre hemos estado en lo correcto. Sir Galahad se encargará de esto a su tiempo. Tengo cuestiones más urgentes que atender. Como desee. ¿Cuántos harán el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Douglas y yo. He oído cosas maravillosas del Agamenón, Lord Hastings. Ah, es la mejor que haya construido la United India Company. Prometo un viaje placentero y veloz a través del Atlántico. ¿Contaremos con su presencia al zarpar, Sir Lucan? Será un honor verlos partir en su viaje inaugural, señores míos. ¿Sir Lucan me permite? Ah. Si me permiten, señores. Claro, es personal. Alastair, sabe también como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo. Mi opinión es irrelevante. El consejo se ha pronunciado. Muy pocos atrevían a revocar los deseos de su padre. Debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller. ¡Es el caballero comendador! Hágale entrar en razón. ¿Usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable? Creo que es un riesgo razonable. Uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos. Lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más. Whitechapel es zona prohibida. Bueno, lo es. Oficialmente. Tiene mi agradecimiento, Sir Lucan. No me dé las gracias. Deme resultados. Como de ser caballero comendador. ¿Y bien? Vamos a entrar. ¡Qué maravilla! ¿Ya nos movemos? ¿Se refiere a Whitechapel? Pero a mi su hermano le pareció buena idea un reconocimiento. Aseguren los materiales necesarios. ¿Y Sabo, algo que decir? Dígame, monsieur. Sobre el canciller. ¿Qué pasa, Marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos eran. ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió. Fue su elección. Unirse a la orden. Sea como sea, no desearía esta vida para mis hijos. Marqués, démonos prisa. Oui, mon général. Avec monsieur. Monsieur. El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado. Jamás conocí a un hombre mejor. Aún así, confío en que será una influencia equilibrante. Sebastian y yo somos viejos compañeros. Le confío mi vida. Un poco de control no estaría nada mal. Ah. Cuidará de mi hermana.
¿verdad? Nadie en la Orden puede mantener a salvo a Isabo cuando está decidida. Es cierto. ¿Pero qué más hace un hermano? Suerte y vaya con Dios. ¿De qué habla? Siempre a su servicio, Sir Galahad. Por aquí, por favor. Ah, Tesla. El indicado. ¿Qué novedades tiene para mí? Honestamente, me intrigan algunas cosas. ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grosvenor Square? La policía está investigando a conciencia. Licántropos, en las puertas de la United India Company, ¿qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era. Permítame monitorear algunos de mis experimentos. Entre tanto, eche un vistazo. Adelante, toque todo lo que quiera. Pero tenga cuidado. Nicola, ¿cómo le va a su amigo Edison estos días? Thomas y yo nos retiramos la palabra. ¡Es un idiota! ¡Qué antigüedad! Me cuesta creer que usábamos estos comunicadores. Yo no entiendo nada. Nicola, muy listo. Sir Galahad. Por aquí, por favor. Puede que esto le resulte interesante. Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior. Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos. No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño. Y un fabuloso estuche de piel. En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa. Pruébelo, por favor. Difícil. Excelente. Nunca deja de sorprenderme, Nicola. Agradecería que me diera su opinión sobre mi último capricho. Carabina SXM-84 Marksman. Impresionante. Siempre ha tenido buen ojo para la artesanía. Lo equipé con esta vista telescópica. Perfecto para larga distancia. Sería un honor para mí que probara su eficacia. Será un placer.
retroceso brusco, pero manejable. Sus habilidades no dejan de sorprenderme. Buen tiro. Un silenciador no nos vendría mal. Me ocuparé de inmediato. ¿Y hay alguno de mis niños que quisiera conocer? La oferta es tentadora, pero debo volver con los demás. Claro. Oh, el monóculo que solicitó el general Lafayette está ahí, sobre la mesa. Veré que la reciba. Exploraremos el distrito por parejas. Isabel, Lafayette y usted tomen High Street desde el sur. Galahad y yo avanzaremos desde el norte. ¿Por qué no entregamos al francés a Galahad? Mademoiselle duda de mis intenciones. Prometo comportarme como un caballero en todo momento. Preferiría que alguien con más experiencia me protegiera. Creí que no necesitaba protección de nadie. Muy bien. Entonces irá con Galahad. Tal vez algún día Mademoiselle me permita demostrarle mis dotes. Algún día. Recuerden, entramos en territorio rebelde. Los insurrectos se sentirán ofendidos por nuestra incursión en Whitechapel. Después del descubrimiento de Mayfair, deberíamos centrarnos en el hospital de Londres. Es extraño que los licántropos se hayan refugiado aquí, ¿no cree, Missy? ¿De verdad cree que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El canciller está convencido de eso, pero yo tengo mis dudas. ¿Acaso confía en alguien, Mon General? No aceptes nada. Cuestiónalo todo. Es un lema que me ha acompañado durante siglos. Estén atentos todos ustedes. Aquí puede pasar cualquier cosa. ¡Ah! ¡Gel-Yua! Es un nido de ladrones, colaboracionistas y proxenetas. Yo lo recordaba muy distinto. Allí estaba erigida una capilla solitaria que ofrecía refugio a los viajeros. Eso es anterior a mi época. Aún no habían levantado los muros de la ciudad. Ahora se puede oler Whitechapel incluso antes de verla. Ya nada es lo que era, Sebastián. Cierto, y aún menos la orden. Nos encontraremos en el hospital. Manténgase alerta. Entendido. Por aquí, Messi. Las cenizas están calientes. Hola, guapos. Lafayette. ¡Vamos! ¡Sácale las entrañas a golpe! ¿Quieres más? ¡Ese sangra como un cerdo ensartado! Se ve muy mal. ¡No se levanta! ¡No te levantes, imbécil!
a merodear las calles y violar nuestros hogares en nombre de la ley y el orden. ¿Dónde está la ley? Pregunto. Les diré dónde. ¡Muerta bajo tierra! Y donde no hay ley, se levanta la gente. Se levanta y lucha por sus derechos. Les dicen que las cosas nunca fueron mejores. Que Inglaterra está progresando. ¿Qué les ha dado este progreso? Barrios marginales, tristes rincones de miseria y oscuridad. Nos descubrieron. Largas horas en fábricas, recibiendo una miseria, mientras sus amos les exigen que sean agradecidos. Niños explotados hasta los huesos en las minas de carbón, y los capataces están comiendo en vajillas de plata. ¡Está muerta por tu culpa! ¿No quiso ensuciar sus aristocráticas manos? Todo bien, no hay nada que temer. ¿Cómo iba a saber que él era el destripador? Parecía un tipo cualquiera. ¿Anoche mató a otro? No lo sabía. Déjela sola, mi hija. No lo sabía. No se preocupe. Está a salvo. Tenemos que cruzar esta puerta. No se permiten armas en este establecimiento. ¿Se quieren quedar? Déjenlas aquí. Bien sûr, monsieur. En realidad, solo estábamos buscando el armario. Entréguenlas. Y diviértanse, señores. Relájese, monsieur. Tendremos que realizar un reconocimiento por las instalaciones. Enseñarte cosas que ni te imaginas. Lo que dicen no lo dudo. Nariz grande. Eso se dice de los pies. Y de la nariz también. Maldita sea. Vaya estúpido. ¿No vienen muchos franceses por aquí? Seguro eres un soldado. No, un oficial. Teniente General Lafayette, veterano del ejército americano. A su servicio. Márquez, no es momento de divertirse. Encontremos una salida y rápido. Tengo lo que hace falta, monsieur. Si alguna es tan amable de buscar en mi bolsillo. Dame eso. ¿Así está bien, monsieur? Está mejor que bien, créeme. Entonces subimos, si le parece.
¿Listo, cielo? Nunca lo olvidarás. Confía en mí. Por aquí, cariño. Aquí, Messia. ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Te equivocaste de cuarto! ¿Dónde está el extranjero? ¡Ahí está! ¡Con su amigo! ¡Ey! ¡Salgan de ahí! ¡Hola! Lo siento mucho, madame. Tenemos intrusos. Tomen sus armas. ¡Vamos! Lafayette. Parece que sacudimos el nido. Preste atención, Marqués. Debo encontrar un camino por aquí. ¿Escuchas ese silbido? Mantengamos los ojos abiertos. Sí, dos cortos para policías. Uno largo para caballeros. Maldición, caballeros. Seguro que no era... Dos cortos para los caballeros y uno largo para los guardas. ¿Qué más da? Tú atento a cualquiera de los dos. Bueno, pero si son caballeros, ¿no deberíamos pedir ayuda? Claro, si sorprendemos a alguno de esos canallas merodeando, se lo diremos a los chicos. ¿Y si son policías también? Ah, si solo hay unos cuantos, les disparamos y listo. ¿Y si son más? No lo sé, pues también les disparamos, carajo. Cierra el pico y sigue vigilando. ¡Maldita sea! ¡Carajo! ¡Despejado! Tal vez los techos no sean nuestro mejor camino, monsieur. Tiene razón. Encontremos otro camino hacia el hospital. Encontré una salida. Ah!
Trofacila. Creo que aquí no somos bienvenidos. Los ojos bien abiertos. No deseamos crear mayor conmoción. Mire, monsieur. Dios nos salvó a esta reina. ¡Muévanse! Lafayette, baje la cabeza. Objetivo derribado. ¡Rebelde neutralizado! Lafayette, tome la calle. Oui. ¡Enemigo abatido! Debemos avanzar. Supongo que vienen más rebeldes. ¡Hey! ¡Ayúdenme con la cabeza! ¡Bloquearon el camino! ¡Por el edificio! ¡Derrotado! ¡Más rebeldes! ¡En el patio! ¡Granada! ¡Nos atacan! ¡Rebelde Abad! Yo lo apoyaré desde arriba, amigo. Entendido, Marqués. ¡Monsieur! ¡No tenemos! Ese hizo algo de daño.
rebelde neutralizado. Derribado. Rebelde abatido. Ya eres mío. Cúbrate, necesito ponerme en tiro. Ten cuidado, amigo. Enemigo abatido. Refuerzos, monsieur. Ya casi acabamos. ¡Que no levanten la cabeza mientras avanzo! ¡Cuídate, amigo! ¡Una granada! ¡Ah, maldita sea! ¡Enemigo neutralizado! Debemos seguir avanzando y salir de las calles. ¿Le ayudo con la carreta, monsieur? ¿Le ayudo con la carreta, monsieur?